Después de haber configurado la sección Organizaciones, el siguiente paso consiste en agregar a los usuarios de autoservicio al sistema. De este modo, podrán iniciar sesión y utilizar el sistema con los permisos correctos. Se pueden agregar usuarios al sistema de uno a uno, o bien a través de la importación masiva o mediante la sincronización de Active Directory. Para obtener más detalles sobre estos procesos de importación, Vaya al sitio wiki de documentación que se encuentra en el menú Aprender. También es posible mantener, actualizar y desactivar la información de los usuarios. Como nuevo administrador, recuerde que la práctica recomendable consiste en crear y utilizar primero una nueva cuenta de usuario administrador como primer usuario de soporte, en lugar de utilizar la cuenta de administrador predeterminada. La creación de usuarios administrativos y de autoservicio sigue el mismo proceso. Para agregar usuarios manualmente, vaya a Gestionar, Administración, Herramientas y desplácese hasta el menú usuarios. Nuestro administrador, Nick, desea agregar usuarios al sistema para que puedan iniciar sesión y utilizar el sistema con los permisos correctos. Los usuarios se pueden agregar al sistema de uno a uno o a través de la importación masiva. También es posible mantener, actualizar y desactivar la información de usuarios. Para agregar usuarios, Vaya a Gestionar, Administración, Herramientas y, a continuación, desplácese al menú Usuarios. Seleccione la opción del menú Usuarios. En la ficha Usuarios, seleccione Crear usuario. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear usuario. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario. ¿La dirección de correo electrónico rellenará el campo nombre de usuario? Sin embargo, este campo se podrá editar para reflejar las convenciones de denominación de la compañía. Es importante recordar que no se puede cambiar ni editar el nombre del usuario después de crearlo. Introduzca el nombre y los apellidos. Este nombre aparecerá al lado de la foto de perfil de los usuarios. A continuación, introduzca el tipo de licencia. Hay cuatro tipos de licencias. Autoservicio es un tipo de licencia compartida que se asigna a los usuarios finales. Fija es una licencia especializada que se asigna a un contacto específico. Flotante es una licencia compartida asignada principalmente a analistas. Servicios web es una licencia que utiliza la organización para crear un cliente de servicios web. Finalmente, se debe seleccionar la organización principal. Empieza introduciendo el nombre de la organización en el cuadro de búsqueda. Aparecerá la lista de nombres. Haga clic en la organización correcta que debe añadirse. Ahora seleccione el botón Crear y Editar para agregar más detalles. O puede hacer clic en el botón Crear si desea agregar más detalles en otro momento. Al hacer clic en el botón Crear y Editar, el usuario se dirigirá a la ficha básica de la ficha de perfil del usuario. En esta se puede ver que ya hay cierta información que se ha rellenado previamente. Se puede agregar una foto e información adicional de modo que sea más fácil identificar la apariencia del usuario para el resto de usuarios de la organización. Desplácese hacia abajo. En esta sección, se puede establecer el estado a activo o a inactivo. Configure el idioma predilecto. Agregue o cambie la contraseña. La contraseña predeterminada para el nuevo usuario será la contraseña de la organización. Asimismo, aquí puede cambiar el tipo de licencia. La ficha detalles muestra detalles sobre la creación y la modificación. Además, proporciona una sección dedicada a la información adicional sobre la compañía. La ficha organización se ha rellenado previamente con la información del usuario creado. Si la organización no se ha identificado, haga clic en el botón relacionar existente para asociar la organización correcta. La práctica recomendable es evitar la asignación de usuarios individuales a roles. Se debe proceder asignando el individuo a un grupo que heredará los permisos de la asignación de roles. Para obtener más información, Consulte el tutorial Gestionar roles. La ficha Grupos se ha rellenado previamente solo para los usuarios de autoservicio. Se ha completado a partir de la selección del tipo de licencia de la información del usuario creado. Cualquier otro tipo de licencia no se rellenará previamente. Para agregar un grupo a los tipos de licencia, haga clic en el botón Relacionar existente y seleccione un grupo adecuado. Seleccione los grupos adecuados y luego haga clic en el botón Relacionar existente para agregarlos aquí. Su es una usuaria de autoservicio, de modo que Nick no podrá agregarla a otros grupos. En la ficha usuarios podrá buscar usuarios existentes mediante el botón Filtrar o a través del área de búsqueda. Filtre con varias condiciones coincidentes, por organización, por grupo de soporte, por rol por tipo de licencia o por estado. O si desea buscar un usuario, escriba una parte del nombre de usuario o de la dirección de correo electrónico. Los resultados se filtran automáticamente para todos los registros coincidentes de los usuarios activos de la organización. A partir de aquí, se pueden editar las propiedades del usuario o desactivarlo. Si se selecciona editar propiedades, el usuario se dirigirá a la ficha básica, donde podrá agregar, modificar o revisar la información. Aquí se puede observar que su ha iniciado sesión correctamente con un nombre de usuario y una contraseña nuevos. Ahora que ya sabe cómo se agregan usuarios manualmente, puede empezar a agregar usuarios al sistema. Recuerde que la práctica recomendable es crear y utilizar una nueva cuenta de usuario administrador como primer usuario de soporte. A continuación, ya podrá empezar a agregar usuarios o dirigirse al tutorial siguiente. Para obtener más información, vaya al sitio wiki de documentación, ubicado en el menú Aprender.